Buenos días a todos y a todos. Primero, agradecerte Sergio nuevamente que estés en esta provincia. Que ordenada en tu conducción, tratamos de aportar lo mejor que podemos para la construcción de un proyecto gremial y de un proyecto político de nación. Segundo, agradecerle a todos los compañeros de la mesa, a las compañeras y compañeros militantes que vinieron de lejos en especial, y a los compañeros de la seccional de estar acá, nuevamente en la ciudad capital de la provincia, en un marco complejo de país, que venimos dando batalla hace rato para eliminar este modelo en las urnas, en octubre, y que lo hacemos todos los días de diferentes formas. No quiero dejar pasar el momento. Nosotros venimos de la seccional de Santa Fe de un conflicto bastante duro que tuvimos el Banco Hipotecario. Agradecer a la Conducción Nacional y la figura de Sergio, a las diferentes seccionales que están presentes, a la seccional Paraná también que estuvo presente, y a todos los cuerpos orgánicos, porque la verdad dimos vuelta a una decisión en un banco muy complejo y no habíamos tenido oportunidad de planteárselos de esta forma, así que gracias a todos por esa ayuda, por esa comprensión y por bancar la pelea. Venimos de un acto, decía Sergio, recién unido en el auto, muy emotivo, y la verdad que sí, porque para los más jóvenes, para cuando uno se entera que en el camino hubo otros que no estaban presentes, familiares que fueron parte de los vestidos de la huelga 58 y 59, para muchos jóvenes quizás hace poco que escuchan hablar de esto, pero es importante porque es parte de nuestra historia. El libro que habla de los 100 años de lucha de la bancaria, digo, construir historia me parece sumamente importante. Pero bueno, hoy tenemos una actualidad, y esa actualidad, como siempre, queda en manos de quien nos conduce, el compañero Sergio Palazzo, que me va a dirigir la palabra. Pero previamente quiero agradecerle a los compañeros trabajadores, el gastronómico, porque después nos van a atender, a los compañeros de la seccional que se pusieron a laburar para tener todo armado, y muy especialmente a la seccional Rosario y a la compañera Analía, porque esto fue un proyecto originario en la seccional Rosario y con amplitud. Fue abierto a todas las seccionales, así que gracias a Analía, gracias a la seccional Rosario por trabajar de esta forma y acá no hacerlo así. De mi parte simplemente que nos exprese la verdad de la historia, nuestra posición de la historia, que nos conduce el mejor de todos nosotros, el compañero Sergio Palazzo. La verdad que uno no podía no estar hoy día acá. Era un hecho para mí muy importante. Tengo que concurrir ahora, por eso le pido disculpas anticipadas, no me voy a quedar a almorzar, tengo que ir a otro evento que voy a tratar de llegar, que es importante. A la noche. Que si bien la plasma en la legislatura santafesina, sé claramente que surge de mis compañeros bancarios, en particular Rosario, con el tema de lo conmemorar y homenajear, conmemorar la huelga y homenajear a los compañeros que participaron de ella en nuestra organización, y que tenemos el placer, como hoy día, de escucharlo a Tamburri, de haber estrechado un abrazo ahí con los otros compañeros que estaban presentes, porque más que parte de una historia de la organización, son parte de la construcción de los derechos que tenemos cada trabajador bancario. Yo siempre digo, cuando nos toca ejercer un cargo en un sindicato, diría Duarte, pero no quiero parafrasearlo, estamos condenados al éxito. Nosotros, si no tenemos éxito en lo que hacemos, los compañeros se desafían del sindicato. Primero buscan otra conducción, y si no la encuentran, se desafían de la organización. Y cuando los trabajadores no tienen organización, no tienen derecho.
porque son arremetidos por el poder del capital, por el poder del sector empresario. Por eso, para lograr esa conjunción de éxito, organización y derechos, se requiere no de grandes dirigentes que encabecen, sino se requiere del concepto colectivo de lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en el lugar donde nos toque estar. Y esos compañeros seguramente no tenían cargos tan importantes a los que hemos homenajeado en aquel entonces, pero sí tiene que ser la referencia inexcusable para cada trabajador bancario de lo que significa que prevalezca la organización por sobre los hombres. 6.000 trabajadores despedidos fueron en esa huelga. Terminó de reincorporarlos el gobierno de Alfonsín en el 83-84, algunos de ellos, en mi caso en la provincia de Mendoza, a un compañero, creo que era del Banco Colón, que lo termina de reincorporar el gobierno de Alfonsín. Quiere decir que la lucha duró tantos años y nunca cejó. ¿Y por qué nunca cejaron de pedir los bancarios? Porque tenían organización que gestión tras gestión volvía a pedir la reincorporación de los compañeros. Nos pasó en este libro que acabamos de presentar, conmigo quiero hacer la charla en 3 o 4 temas, la relación con el movimiento obrero actual, la realidad actual y política de Argentina y lo que nos espera en octubre, y me gustaría hablar de la paritaria y algunos avances que podemos tener. Pero este pequeño pedacito de la historia no lo quería dejar pasar por alto. Nosotros presentamos un libro a un compañero nuestro el otro día en Bancaria, ese es mi gran orgullo. Vamos a oficializar un libro importante, estamos tratando de que sea lo más pronto posible, que lo va a hacer Felipe Piña, ya lo tiene casi terminado, sobre la historia de la asociación bancaria. Y seguramente tendrá todo el prestigio que tiene semejante investigador e historiador detrás de ponerle la firma a un libro de la historia de la bancaria. Pero este es un libro de un compañero nuestro, de uno de los nuestros, que ese día se jubilaba, el día que le presentamos el libro, que es sobre los 100 años de la primera huelga bancaria, y nos interpela a los trabajadores cuando realmente es el inicio de una organización. Porque nosotros nos definimos como organización a partir de la personería gremial que nos dan el 6 de noviembre de 1924 y conmemoraríamos a Elmer huelga bancaria. Se constituye, hay 3.500 bancarios que se juntan y constituyen la Asociación de Trabajadores Bancarios. Y eligen un secretario general, era un comité de organización sindical o algo así era el título, y una comisión directiva. Y a fuerza de ir a contramano de la historia pasada y boche de generación en generación, que la huelga era por el Banco Provincia y por tu traje de jubilaciones, no. Yo les pido, porque vamos a mandar los libros a las seccionales, y la idea mía es que cuando se afirme un trabajador le entreguemos ese libro como parte de la historia de nuestra organización, porque tiene 27 puntos. Y ustedes lo miran y dicen, qué tipos avanzados, qué compañeros de lujo deben haber sido, porque incluye el régimen horario, descansos dominicales, categorías, falla de tasa, vacaciones. Por primera vez instalaban el tema de la mujer en el sistema financiero para que le regularan el salario, porque era medio como que era casi natural de que no ganaran lo mismo. Es decir, todas esas cosas a nosotros nos hacen pensar en la necesidad de que esta organización siga vigente. Algunos tienen una mirada crítica de muchas de esas luchas. Esa lucha costó 300, nos pegaron a los compañeros al final, y cuesta 350 despidos, incluida la mesa directiva con el secretario general a la cabeza. Y nunca más se supo de él, que fue su vida, nunca, no tenemos registro, estamos tratando de buscarlo. Uno mira la huelga del 58, 500 cesantes más o menos tuvo, que es la que nos da el primer convenio colectivo. Mira la huelga que acabamos de homenajear, 6.000 trabajadores cesantes. Y uno, hay compañeros que tienen una mirada crítica de eso. Pero si no hubiera sido por el sacrificio de esas vidas laborales, nosotros no tendríamos la posibilidad de tener la organización que hoy tenemos con los compañeros que hoy tenemos, que son ustedes acá, muchos compañeros en el interior del país, en Capital Federal, que permiten que los trabajadores tengan, bancarios tengan derechos. Y esto lo enlazo con la realidad política, social y el movimiento obrero hoy en la Argentina. ¿Por qué? Porque nos ha tocado liderar este proceso del sindicalismo en tiempos de Macri, que no es fácil. Nosotros, algunos, transitamos los 90 con el sindicalismo en la época de Menem, pero tenían otra mirada, eran más liberales a lo bruto, que venían a saquear y a robar vendiendo los activos de la nación, como fueron las privatizaciones de los bancos. Y por muchos de ustedes estuvimos en la calle, y a veces con una mirada crítica de lo que pasaba en nuestro propio sindicato en ese entonces. Y logramos construir y sostener una organización en el tiempo, y una asociación bancaria
es la primera que lidera la resistencia al gobierno de Macri. Siempre digo que suele ponerse números y consonantes a hechos puntuales. 7S, las bombas en la estación terminal de Madrid, 11S, las Torres Gemelas en Estados Unidos. Nosotros los bancarios no somos 21F, que fue la gran marcha en el 2018, donde nos juntamos varios sindicatos. Los bancarios somos 11D 2015, porque desde el primer día le dijimos no al gobierno y a las políticas de Mauricio Macri. El primer medio que fue reprimido por este gobierno fue la Asociación Bancaria el 1 de marzo, que era el primer mensaje presidencial. Y nosotros no íbamos porque nos querían quitar la obra social, nos querían quitar fondos de acá o de allá, como tratan de estigmatizarnos como dirigentes de la caja, dirigentes carpeteables. Nosotros estábamos ese día marchando 10.000 bancarios de la Argentina pidiendo la reincorporación de los compañeros de Santiago del Banco Central de la República Argentina. Esa es la honestidad intelectual que hoy tiene este sindicato, pero que no la tendría si no hubo una consecución de luchas en el tiempo que hizo que la organización pudiera prevalecer y hoy pudiéramos tener este presidente. Digo esto porque vienen tiempos electorales, tiempos en donde hay que tomar decisión. Y lo he sostenido siempre, yo no soy quien para decirle a mis compañeros bancarios por quién tienen que votar. Cada uno es lo suficientemente inteligente para determinar que va a votar en función de lo que le ha pasado, lo que le pase, lo que presume que le va a pasar. Pero sí creo que como dirigente tengo la obligación de expresar por qué hay que discutir un modelo sí y por qué hay que decirle a un modelo no. Yo no quiero vivir en una sociedad donde mis hijos crezcan en un modelo donde la inequidad social es el único indicador al que el gobierno de Macri aspira a tirar para abajo para poder enriquecer más a los ricos. Ese no es el modelo de que yo quiero donde vivan mis hijos. Yo no quiero un modelo del país donde mis hijos sufran una inflación descontrolada que todos los días le hace perder calidad de vida, porque perder poder adquisitivo es perder calidad de vida. Yo no quiero un país donde vivan mis hijos que los organismos internacionales condicionen por generaciones y generaciones de hijos y más hijos de nuestros hijos. Produce un endeudamiento atroz que solo sirve para la fuga de capitales en la República Argentina. Porque si miran los números, igual cantidad de dólares de las que entrado que igual cantidad de dólares de las que salieron en la fuga de divisas. Quiero un país donde mis hijos vivan y no tengan trabajo porque todo viene de Hong Kong, de China y de países que son denunciados en la OIT por explotación y por violaciones a los derechos de los trabajadores, inclusive violaciones a los derechos humanos. Quiero un país donde mis hijos vivan la necesidad imperiosa de darle una mano al vecino, al de al lado, porque no tiene para comer. Quisiera un país absolutamente distinto. Un país donde vuelva a haber inclusión, al límite de que se recupere un valor primordial como fue darle la inclusión a más de 2 millones de compañeras nuestras con la jubilación de las amas de casa. Quisiera un país donde la inflación fuera de un dígito de vuelta. Quisiera un país donde los trabajadores disputamos paritarias para equilibrar la distribución del ingreso y no para ver cuánto menos nos roban esta manga de crápulas que gobiernan la Argentina y que gobiernan las empresas. Quisiera un país donde vuelvan a respetar que el movimiento obrero tiene un lugar fundamental y no es convidado de piedra para firmarle un puto pacto de 10 puntos que lo único que hace es cagar al pueblo argentino como que lo logra ahora. Por eso es muy claro acá. Acá hay dos opciones. Y se lo digo a todos los que quieren andar peleándose y codeándose para quedar bien con el establishment, para quedar bien con los medios, para quedar bien con los acreedores, para quedar bien con los mercados, y que dicen hay que sentarse en la mesa del diálogo. Yo sí me sentaría en la mesa del diálogo, pero con un solo punto. Después discutimos todo lo que quieran. El punto es el cambio del modelo económico en la Argentina. Porque este modelo no trajo a esta situación. No se trata de ir y suscribir anhelos, porque lo que están haciendo es socializar el costo político de las medidas que tomó este gobierno y que nos afectaron. Dicho esto, claramente, le pido a los compañeros bancarios que no voten,
en la elección de octubre por el modelo que encabeza Mauricio Macri y la expresión de Cambiemos. Busquen las alternativas populares, nacionales, que le devuelvan el protagonismo al pueblo argentino en la decisión de los grandes temas. ¿Y qué puedo decirle a los candidatos que tienen toda la tienen, cada uno tiene su apetencia personal y es lógico y razonable, pero que prioricen al pueblo argentino que está pasando necesidades? Estos millones más pobres en este país que no comen. Hay 24% del poder adquisitivo de los ingresos que hay en la Argentina entre el de los jubilados y el de los trabajadores. Entonces, hay un tiempo en el que uno se tiene que dar si le da o no le da para ser presidente de la República Argentina cuando mide y cuando no mide. Y sería más lógico que nos sentemos con el que más mide o con la que más mide a discutir cuáles van a ser las políticas y a que corrija los errores que cometió cuando gobernaba, pero encolumnarnos detrás todos de un proyecto que cambie la historia en la Argentina a partir de octubre y a partir del 10 de diciembre para que volvamos a tener por lo menos un sesgo de tranquilidad a los argentinos. En esto de decir que somos irremediablemente condenados al fracaso, venimos a demostrar que se puede ser ambas cosas. Se puede ser un buen negociador y se puede estar parado en la vereda enfrente cuando los modelos perjudican a los trabajadores. Ha sido el único sindicato, creo, y si no estaremos en el top 5 de los sindicatos, porque no creo que sean más, que ha logrado en tiempos de Macri sostener el poder adquisitivo del salario, no haber perdido su convenio colectivo de trabajo en un solo artículo y haber generado incluso, aunque sea parcialmente como es el caso de violencia de género, que hemos logrado firmar ya con el 75% de los bancos distintos acuerdos de violencia de género, es decir, inclusive hemos generado derechos en tiempos del gobierno de Macri. ¿Y desde qué lugar lo hicimos? Desde los tipos que por obtener algo para su sector conceden en lo general. ¿De qué me serviría a mí como secretario general de esta organización y a ustedes como laburantes saber que están disfrutando de un salario como corresponde y de un nuevo derecho porque atrás entregamos una reforma laboral inescrupulosa o no acompañamos a nuestros jubilados cuando los maltratan con una nueva ley de reforma previsional? De nada nos serviría, porque si somos seres humanos bien nacidos, cuando llegamos a nuestra casa deberíamos replantearnos que de lo que estamos gozando le costó a otros un montón de beneficios, derechos y conquistas históricas. Sin embargo, los bancarios lo hicimos desde otro lugar, lo hicimos desde la pelea, desde la confrontación, desde no resignar principios, desde no resignar convicciones. Por eso digo que somos 11 de 2015, porque marcamos la cancha de lo que iba a ser este gobierno y desde dónde nos parábamos nosotros ante este gobierno. Claro que es mucho más fácil el otro camino, el otro recorrido. Es más fácil porque tiene menos desgaste para cada compañero que milita, porque fue duro al principio y quiero agradecer de todo corazón. Yo sé que cuando hablaba en un medio en diciembre del 2015 y decía para dónde iba este gobierno, muchos bancarios nos decían que estábamos equivocados, que había que acompañar al nuevo gobierno, que había que darle tiempo, que el gobierno anterior había sido una porquería, que le molestaba desde la corrupción, le daba lo mismo corrupción, cadena nacional o cualquier cosa, porque involucraban todo. Y sin embargo, yo me sentí protegido por cada uno de ustedes que supo sostener a la organización y a quien la conduce, que tengo el honor de ser yo en este tiempo de la Asociación Bancaria. Nada podría ser de mirar con la frente alta y a los ojos a cada compañero bancario y a cada compañero trabajador como hoy puede ser cualquiera de nosotros si no hubiera habido un equipo maravilloso de compañeras y compañeros que sostuvieron en esa adversidad discursiva la posición que tenía el sindicato, que era hay que confrontar con un modelo. Lo quiero agradecer particularmente acá y lo hago en cada oportunidad que tengo. Porque nosotros nos dimos, no sé si un tremendo lujo, pero nos dimos sí una muestra categórica de autoridad de haber sido el sindicato, porque más allá que fue un paro general, el sindicato que más paró el 30 de abril por la Asociación Bancaria a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. No abrimos el marco nosotros. Hubo y vi movilizaciones en donde hubieron y en todos lados vi la pechera de la bancaria encabezando y a mis compañeros secretarios generales siendo principales oradores en cada lugar. ¿Eso saben qué es? Respeto. Nos tienen respeto porque nos ganamos ese respeto. Y tuve la oportunidad de hablar ante más de 200.000 trabajadores una vez más
en esa marcha en representación de la asociación bancaria. Y luego que se hacía el análisis de lo que había sido la marcha, muchos decían, qué pedazo de columna que trajo Bancario. Eran cuadras y cuadras y cuadras de bancarios que salieron a acompañarnos en esa marcha. Nos dimos el lujo de haber sido los organizadores del paro, haber sido los que más paramos en la Argentina, haber sido de los que más movilizamos en la Argentina, haber sido la voz de los que no tienen voz en la mayoría de los actos que se hicieron en la Argentina con un bancario al frente, con un micrófono, diciendo lo que tiene que decir. Y a los dos días o tres días hábiles estábamos firmando un acuerdo que volvió a poner a los trabajadores bancarios entre los primeros que arreglan por encima de la pauta oficial, por más que sea un adelanto, y que le traía un respiro a todos para no perder como mínimo contra la inflación. Eso que logramos, eso que hicimos, es el valor que hay que preservar para los tiempos en la organización. No importa quién conduzca, compañeras y compañeros. Si siguen habiendo compañeros como ustedes, que le digan al que conduce cuál es el camino. Una vez, cuando era candidato por primera vez a secretario general de la bancaria, me tocaba ejercer por la detención del compañero Sanola, pero no era. Y me acuerdo que un compañero de esta provincia, rosarino él, amigo personal mío, Miguelito Cámez, un día le trae una taza de regalo con una frase, ¿no? Una foto mía y tenía una frase abajo. Y cuando la leo, le digo, la puta madre, decime de quién es porque está bueno. Cuando uno va a copiar algo, tiene que decir quién es. Decime quién dijo esto porque está buenísimo. Luego es lo que yo quisiera hacer. Me dice, la frase es tuya, la dijiste en Mar del Plata charlando con unos compañeros en una mesa. Y la frase era, yo no quiero ser un conductor de la bancaria al viejo estilo de los conductores aislados. Me gustaría ser el que elijan sus compañeros y le digan cuál es el camino para llevarlos a buen puerto. Estamos muy cerquita de eso, porque estamos a meses de un proceso electoral donde seguramente se va a consagrar una figura distinta a este modelo político, económico y social. ¿Y saben qué? Al primero que le tiene que reconocer en el movimiento obrero, su lucha va a ser a la asociación bancaria. Y ese, quizás, sea el mejor de los premios que nosotros tengamos. Que contra un régimen de derecha, que contra tipos que vinieron a saquear la nación y a arremeter contra los derechos de los trabajadores, contra tipos que vinieron a ejercer violencia institucional al límite de lo que contaba recién el presidente de la Cámara, que nos inicie una demanda por asociación ilícita ideológica. Ese es el término, asociación ilícita ideológica. No hay un solo gobierno en democracia que haya acreditado por semejante cosa a alguien. Y nos han acreditado a cuatro, a Pablo, a Hugo Yasky, a Flavini y a mí. Por asociación ilícita ideológica y por ser parte de la comisión de 22 delitos penales. O sea, tenemos que ir a declarar por 22 delitos penales encartados con un delito principal que es asociación ilícita ideológica. Y digo, el que venga, al primero que tiene que mirar es a ese sindicato y a los dirigentes que podrían en el movimiento obrero. Y nosotros tenemos una responsabilidad también aparte de ese gobierno, que es sostener un gobierno, porque estos tipos están dejando un gobierno hecho percha y una sociedad hecha percha. No hay un solo indicador económico ni social, y ahora tampoco institucional, con esta demanda que diga que han mejorado algo en la Argentina. Dejan un país endeudado, sin financiamiento, sin reservas. Dejan un país con 50% de inflación, dejan un país con dos tasas de desempleo, se acaban de perder más de 100.000 puestos de la industria. Los puestos que se reconvierten son compañeros nuestros que tienen empleo formal y terminan siendo monotributistas sociales para poder tener una obra social y una jubilación. Dejan un país devastado, y no solo hay que ganar una elección. El gobierno que venga tiene que tener la amplitud suficiente para convocarnos a todas organizaciones sociales, organizaciones barriales, clubes de fútbol, sindicatos, partidos políticos, para organizar la resistencia y el empate que va a tener el gobierno, porque van a querer hacer transformar al nuevo gobierno en asesino de las propias esperanzas que genere este recambio político, porque no va a poder dar soluciones. Habrá que ser claros con los compañeros, habrá que explicarles la realidad y habrá que decirles que el 10 de diciembre, cuando asuma un nuevo presidente en la Argentina, tiene que ser para los tiempos, no tiene que ser una lluvia de verano, no tiene que ser una secuencia de uno o dos mandatos para que después venga la derecha y saquee el país como lo saquea y vaya consolidando cada vez más poder. Hay que sostener un gobierno para que por los tiempos la discusión entre los trabajadores la demos los trabajadores, con un gobierno popular
y no lo den los empresarios para decir qué hacen con los trabajadores junto con un gobierno sin palo que acompaña como si fuera propio el manifiesto de reclamo que ha tenido siempre el sector empresarial en contra de los trabajadores. Por eso, compañera, compañero, nosotros estamos en la antesala de dos cuestiones. Una, nuestra paritaria. Y hasta que no aparezca la misma cláusula del año pasado, que es que se mantenga el compromiso de mantener el poder adquisitivo del salario de los trabajadores bancarios para que ningún bancario pierda contra la inflación, no vamos a parar. Podríamos haber suscrito ya un acuerdo. Lo que querían era una cláusula de revisión y nada más. No. Vamos a firmar el acuerdo independientemente de los porcentajes que haya. Lo vamos a firmar cuando aparezca la cláusula que le asegure que ningún trabajador bancario va a perder con la inflación. Segundo, claro que vamos a tratar de meter otros temas más, como es que se haga dentro del convenio colectivo carne para todos los trabajadores, el programa de violencia de género que tenemos firmado con el 75%. Ellos quieren discutir convenios. Está bien, lo vamos a discutir. Pero nosotros también tenemos propuestas. En una de esas termina neutro y seguimos con los mismos derechos. Pero si ellos quieren discutir convenios, yo quiero discutir que el avance tecnológico tiene que tener disminución de la cantidad de horas de trabajo. La revolución industrial provocó en el mundo que de 12 horas se trabajara 8. La revolución tecnológica tiene que producir en lugar de 8 o 7 horas y media, que en nuestro caso, se trabaje menos. No que el sector empresario gane menos, o van a seguir ganando igual, sino que no sigan maximizando a costa del avance tecnológico y la pérdida de puestos de trabajo. No tenemos problema en discutir, porque también tenemos nuestro temario y tenemos la fuerza suficiente como para que no nos avancen para quitarnos derechos. Y también tenemos que decididamente seguir presionando para que alguna vez los 20 tipos que quedaron a cargo del movimiento obrero, porque son 20 dirigentes, entiendan que la sociedad, que los trabajadores, que el pueblo argentino les pide que estén a la altura de las circunstancias y no que se sigan escondiendo en los despachos de azopardo en lugar de estar en la calle con los trabajadores que pasan los retirados, que se convoquen entre todos en el plan nacional. Y por último, el proceso electoral. Yo estoy muy contento con esto. Y cada día que pasó de este gobierno, por más que nos generó zozobra y angustia, y tiene sus costos institucionales porque no fue fácil, así como los compañeros le daban debate, y también hubo que convencer respecto a la necesidad de confrontar con este modelo político, económico y social que iniciaba Macri el 10 de diciembre del 2015. Sin embargo, ahora todos tenemos la posibilidad de decir algo que yo decía al principio. Me decían, ¿por qué estás contento? Porque me levanto contento todas las mañanas por dos cosas. La primera, porque un día menos de este gobierno. Y la segunda, aunque falte muchísimo en el momento. Y la segunda, porque todavía estamos de pie luchando y no nos han vencido ni nos han quebrado. Estamos muy cerquita, pero muy cerquita de poder llegar al final de esta historia diciendo que se va a ir el gobierno más poderoso del que yo tenga memoria, porque es la conjunción de los grandes medios de comunicación, es la conjunción de los grandes empresarios argentinos, es la conjunción de los grandes poderes y organismos internacionales de crédito y la conjunción de las grandes potencias políticas mundiales de Donald Trump para abajo que sostienen a este gobierno. Y sin embargo, a 2 meses o 3 meses, no sé cuánto queda para la elección, o a 6 meses de que cambie el gobierno, contra todo ese enjambre de poder, con este sindicato y con estos compañeros no pudieron, porque no nos vencieron, porque seguimos de pie y porque vamos a dar una muestra categórica que los trabajadores no somos boludos y el 10 de diciembre vamos a poner en la presidencia de la nación entre todos a un argentino que le devuelva la felicidad al pueblo argentino y en donde los trabajadores tengan el lugar que se merecen, que es el protagonismo de ser los cimientos de una nueva sociedad para los tiempos y que aloje y desaloje definitivamente a la derecha de cualquier vuelta al gobierno que pretendan en el corto plazo. Muchísimas gracias. Pensando en la noche de ayer.
parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero